hemos vuelto Yes, back again. Soy retrasada, pero mi problema es que no tengo vergüenza. Lo que era aquí note de 2017. No pasa nada, ¿quién es él? Básicamente, bueno, ya lo sabéis, pero lo voy a decir por una vez más. Sois gente así como que todos insultáis a todos y sois vosotros los buenos y yo la mala. No os preocupéis, soy Jesucristo, ya muero yo por vosotros. Bueno, vamos a ver, Liana, perra sarnosa, uy, he dicho el password, mierda. Ay, la puta Liz es una despistada y una torpe. Pablete del dinero, Pablete es inteligente. Te da consejos para hacer dinero, como hazte creador. Claro que sí, guapo. Voy a dejar de tirar la mansión, que si no, no puedo ir. Uy, te pierdo en mi juego de subastas, este paso. Liana perra sarnosa, me gusta este nuevo nick que me he puesto. Aceptamos las estas, que se las pasan por el forro y cuando quieren te banean y cuando quieren no banean, porque aquí todo el mundo creo que le sale la polla. Es el resumen de Second Life, es como la vida misma. La policía, ahí vas a comisaría a denunciar, están ahí bebiendo vino, borrachos y pasando de todo. Ya si te mueres te van a buscar, pero si no, ¿para qué? Están ahí aparentando con su trajecito, el cuerpo policía. Y es que soy como House en tía, como que lo mío de la pierna, lo mío de la cabeza, pero House también está de lo suyo, O sea que todavía me puede pasar lo de la pierna, así en resumen. Pues nada, aquí estamos un día más en Second Life. Esto es lo que hago yo básicamente cuando me hago una cuenta nueva. Ah, sí, estoy con proxys y tal. Podéis banearme otra vez, reportarme, lo que queráis, que voy a volver. The Forest, The Cure. Sí, todo eso que... Volveré, siempre volveré, asumidlo. Soy vuestro terror, vuestra mierda. También nos vais también para reíros y tal, y lo pasáis bien, o sea que... Tampoco os pongáis tan así, pero... Liz, no nos tires de IP, que nos jodes la gráfica. Frase del día de Nel Papu, que es el padre de la Nesita 19 Morena, que se la folla y por eso está bien follada. Claro que sí, turbar mi... Ay, me voy el coño de bien. Ambipur de Lebrem. Ahora lo que era aquí no te lo escuchará y... Ahí está. Pues nada, allá voy. Mira, mira, esto básicamente es así. Yo llego, ah, ya no está Liana, ya se ha ido la puta de Liana. Ay, qué pena, quería que me baneara otra vez. Ya se ha ido la puta. Es un temazo, por cierto. Yo creo que mi canal lo voy a convertir en un canal de estos de música, de así. Casi que va a tener más futuro, porque esta mierda del SL le gusta a los 4 frikis que entran aquí. Vamos a copiar, pegar. A ver. Aquí la gente ya se ha quedado súper tranquilita, ya no quieren más lío. Bueno, aquí está el Pegasus, ¿sabes? Que está él haciéndose el dominante. Hola, soy Pegasus el dominante, llevo una Biprim del 98. Y vengo aquí a enseñarte lo básico de la dominación con mis ojos de puto psicópata loco que se me salen. ¿Qué tal, Friel? Espera, que me voy a sentar a sus pies aquí y hacerle de sumisa. Ay, sí, yo claro, porque es que soy una puta negra, todo esto sin racismo. Soy una negra de mierda y estoy aquí para servirle a usted, señor Pegasus. Ay, Pegasus, hazme el amor. La negra Juana. Mira, se levanta todo ofendido. ¿Por qué te levantas, cariño? Hagamos el amor. Lo pongo con H para que... porque, oye, si escribo bien, lo mismo van a sospechar que soy yo o estoy rompiendo alguna regla de servicio por escribir correctamente. Mira, mira, mira su ropa, ¿eh? Lleva ropa mesh, atención, está... Esto lo consiguió en una tienda free, ¿eh? Con los pantalones a fuego, cinturón, porque es dominante, ¿eh? Te da ahí con la correa, el papu, ¿eh? Mira, 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 mira qué cara, mira qué cara, mira qué cara. ¡Ay! ¡Ay, qué cara de retraso crónico, tío! ¡Qué puta cara de retraso crónico! Bueno, vamos a seguir buscando lugares de retrasados. ¡Unispana! Toma, esto incluirlo en la denuncia. Dafne, si me estás viendo, agiliza los trámites, que quiero cobrar mi indemnización pronto por toda la mierda que te has inventado de mí. Bueno, pues aquí estamos. Un día más. Second life, ¿eh? Atención al tráfico de este sim, ¿eh? Hay 4 pringaos. Vamos, es que no está ni la Dafne. La Dafne ya ha dicho, tío, yo paso, voy a darle la teta a la niña de 4 años. Ah, mira, ya me han manejado. Hola. Hola, te voy a hablar. Hola, ¿qué tal va la denuncia? Agilizan los trámites. Quiero mi indemnización por tus calumnias y daños y perjuicios. Del 30 al 3 de Barcelona. ¿Me buscas? Retrasada la Dafne, no pasa nada. Espera, voy a cagarme en los muertos del Isilon también de paso. Que sí, que me han baneado de más, pero tengo un proxy. Atención, que tiene market el Manolo Cabezabolo. ¿Qué tal, Manolo Cabezabolo? Muy patéticos todos en Second Life. Ay, es que le dije, oye, ten cuidado porque lo mismo estás Liz y tal, O sea, porque ser Liz está en contra del tos. Tú si eres Liz, pues te banean. Aquí la gente en Second Life no se enteran de nada, están todos perdidos haciéndose sus pajas. No se enteran, son felices con su retraso. Pero no sé ni me he puesto, tío. Estoy ahí como una negra perdida. I'm behind 23 proxys. ¿Esto qué son? Unos... ¿Por qué coño había aquí una caja de bombones? Ah, que viene incluida con la pose, jate tú, ¿eh? Uy, qué rica la textura ahí. Esto es como ver, esto es como la polla del Cayetano, ¿no? La haces zoom y parece grande. Y por eso tiene una novia modelo con carrera. Ay, si me ves te mías. Tengo una colega que la lleva acosando un ex suyo con el que se lió una noche o dos en RL años y todavía no ha salido sentencia ni se lo quita de encima. Se cree esta que se va a librar de mí, pero que da igual, porque como ellos también me han puteado a mí, yo lo devuelvo. Si el mejor desprecio es no te la aprecio, pero es que ellos me lo hacen denunciándome y esas cosas. Mira estas que monas van, como yo, antes de que me baneara la puta de la Dafne. Dafne, eres puta, coja esto, has juzgado. Esta que cara tiene. Esta por lo menos tiene 45 años en RL y viene aquí a pajearse después de que viene de trabajar. Mira esa cara mes, tío. Mira esa cara mes. ¿Cuánto le habrá costado esa mierda de cara, tío? La gente, ¿por qué se pone esas mierdas de cara? Es en serio. ¿Para qué metes dinero para ponerte a Sofía, tío? O sea... en serio. Qué chungo. ¿Y esos ahí dándose por el culo? Esos dos de Trigetron. Vaya tela marinera. Los ojos por lo menos son de los chinos. Me encanta cómo he hecho mierda gratuitamente. Ay, es que me han dicho español paleto, vete a tu país. Me han dicho que me vaya a mi país. Hostia, la estaba haciendo mierda, no me he quedado con el nick para reírme de su puta mierda de cara. Hostia, mira este, mira este, este es el típico. Este es el típico que en RL es virgen y no se habrá comido una mierda en toda su vida. Pero aquí es un tío bueno con cuerpo mes, que estos me los conozco, que uno de estos me pagó el cuerpo completo. Lobo del Sur, bueno, que es de Uruguay. Hola, ¿qué tal, guapo? Si yo he venido aquí a sacar dinero, si este cola y solo sirve para sacar dinero. Bueno, luego están las retrasas como Dafne, que tiene un gran ayuda, pero bueno, caloco con su tema. Dafne, Mercedes Arjona en Facebook. A mí ya me reconocen, ahora están panicbaneando en Unihispana. Ven una cuenta de 0 días y la banean del tiro ahí con todo el panic. Ay. Esa cuenta tiene un insulto, Liz, las palabras. Porque en Unihispana solo se puede insultar cuando no hay mods delante. Y ahí te pueden decir cualquier cosa. Pero si estoy yo delante no puedes decir pene, Liz, porque tengo una hija de 4 años, la cual subo una foto a esta red de pederastas y luego te acuso a ti de pederastia por puntuar lo obvio. ¿Vale, Liz? Porque soy Dafne y pago 145 € al mes para un sin de mierda que no va a nadie. Solo retrasados como Pablete Berliner, Cubs Nomas y Enrique, porque ahora lo aceptas, aunque me haya ayudado a tener proxy para entrar. Joder, qué bien me sienta cagarme en vuestro muerto de vez en cuando, porque es que... esto de estar aquí tranquila en mi casa, mira, si es que yo en RL ya lo he hecho todo, o sea, yo... os voy a contar mi RL, básicamente. No tengo paga, eso no, pero no me hace falta porque ya me paga el universo, ¿vale? Entonces yo estoy aquí, básicamente... bueno, mis padres no me pagan todo, me pagan la vida básica. Tengo todo lo que quiero, he llegado a la cúspide de la sabiduría y el conocimiento eterno, y hacia mí se yace este mundo simple y sencillo que es que joder, si sois muy normales todos, tío, y yo soy guapa y preciosa, estoy buenísima, bueno, estoy normalita, pero tengo una belleza interior y exterior que es como un rayo de sol que quema el universo. Entonces, pues joder, solo me queda ya estar aquí haciendo el payaso, porque es que vosotros os habéis tenido que buscar los novios aquí, pero yo estoy aquí haciendo el subnormal porque me sobra el tiempo y la vida. O sea, y luego ya cuando mis padres se mueran, pues heredaré y todo eso. O sea, que no os preocupéis, en serio, estoy bien. Bueno, y ya, ya. Me ha baneado la... no sé si me ha baneado porque me tiene manía y ya, o porque tiene miedo de que la tire, porque como cada vez se va inventando una excusa, pues yo ya no sé. Yo me he caído. Y menudas mierdas que hace Isilos, ¿no? Hola, soy un retrasado que está puto gordo en RL con cara de banana, cabeza bolo. Me follo otra gorda y somos dos mongolos que vivimos aquí en Second Life. Uy, qué a gusto me he quedado diciendo esto. Se me cae cada 2 por 3 ese con la... es lo que tiene el proxy. Diles a Estados Unidos que vengan a cogerme, mira. Es lo de animated English. Ay, madre mía. Pero qué basura, pero ¿quién te va a pagar 150 linden por esto? Si yo he llegado a vender gachas raras a 20 lindes, hijo, y si los estás separados de la realidad. Ay, que yo a tu hijo no la critico, porque... Vamos. ¡Sálveme Dios! Además que es que a poco es mejor que tú. El Isidro es un mongolo que se folla a la Dafne y no pincha ni corta ahí en una hispana, ¿no? Pero hace como que es alguien, ¿no? Ay. No sé si ir con otra cuenta a una hispana o qué hacer, porque es que ya se me han acabado los objetivos. Ya la Liana se ha ido a hacerse 4 dedos a RL o a estudiar contabilidad para aprender a contar del 1 al 12. Os cuento la historia de Liana. Es una tía que estaba con Jubrick Tenebrae, que Jubrick también estuvo con otra payasa del patio de los amigos que se llamaba no sé cómo y era amiga del Brian Canis, que es otro retrasado. Claro, porque todos son tontos menos yo. Exacto. No sé ni cómo se llama la última cuenta que me he creado. Mira, mira, todas mis cuentas ahí. Espera. Creo que la de Kubik no más retraso crónico no estaban todavía. Reportadme, no tenéis otra cosa mejor que hacer. Porque todos los días hay gente que incumple el TOS, copiando IMs, metiendo bots en su terreno, insultando, haciendo cualquier tipo de mierda que legalmente, realmente no es legal bajo el TOS. Pero aquí está Liz, para espiaros de todos vuestros pecados, porque Liz es la más mala, la más chunga. Y además no cree en la religión judaísta. Entonces, pues la podemos crucificar en el monte y clavarle luego la lanza de Longinos. Uy, va. Así, rollo Evangelion, todo. Evangelion, Biblia y... Y toda esa mierda. Me ha escrito esta. Oh. ¿Por qué esas que tengo abiertas, hija? Porque estoy con un proxy de Japón. Ay, ay, ay. Mira. Mira aquí todos los pajeros. Huyera, ¿no? O sea, ¿quién se convéis para que no te baneen de los sitios? Tienes que estar básicamente callado. Tienes que tener 100 DCI y ser constructor y dancer y host y DJ. A ver. No tengo acceso al destino del teleporte, pero no estoy baneada. Bueno, vamos a dar la vuelta. Inferno. Vamos a ver qué mongolos hay aquí. Bueno, jo, luego me dicen a mí que yo vivo aquí. Hola, ¿qué tal, amigos? Valentina, sé que me escuchas, o intuyo que me escuchas, y no sé si sabes quién soy, o quién no soy, pero... Hay un alter que se llama Le meto los dedos a Rosalía, tío. ¿Quién coño es tan ocurrente, macho? Hombre, parece ocurrente una persona que ese nombre. Ya, ya, ya. Oye, Valentina, yo te quiero decir una cosa, ya que hoy me has recomendado pelos y tal, y te veo una tía maja así de tú a tú. Que lo mismo tú... Joder. Solo te voy a decir una cosa para que te quede clara, sin mal ni bien, sino como es todo neutral, ¿eh? Que lo mismo tú no estás para ser mi psiquiatra, pero que yo tampoco sería la tuya, ¿eh? Te lo dejo ahí caer. Nada más. Quería entender que quería que... No, pero que es que ni siquiera te estoy escuchando porque estoy haciendo zoom a los que están alrededor. Pero espera, que ahora vuelvo a ti. Un segundo. Vale, ya... Hostia, que está el oligarca. Ah, el pajero. Ay, ay, ay. Bueno, y el jam, que le han tirado el otro y... Vale, sí. ¿Qué me decías, cariño? Dime. Bueno, al menos tú has entendido que me han hecho bullying, que comparado con otra gente es un gran progreso, ¿sabes? Pero es que no solo me han hecho bullying, sino que además me maltrataban y he sufrido acoso y un abuso sexual y claro, y entonces pues estoy como conectada al universo soy una mente superior, os doy 880.000 vueltas, pero vosotros como seres humanos normales, yo entiendo que viváis vuestra realidad normal, inferior y humilde, y bueno, pues que os respeto, ¿vale? Pero no tengo paga, yo vivo del universo, así como un dato que te quería aclarar, simplemente. Y... pero a ver si pones un 2, Andreina, anda. ¿Qué? No te entiendo con tu acento gallego. Empanada cósmica. Pero que... qué guay, ¿eh? O sea, que yo sin ánimo de ofender y sin mal ni bien ni nada, que no hace falta que seas mi psiquiatra, pero yo tampoco sería la tuya. No tienes 12 ni uno. Te llama muteado. Joder, ni yo, me cago en la mar. Pero ni uno. No, yo lo que pasa es que te oigo muy alto, entonces no quiero que... No, si yo solo quería decir eso, que no hace falta que seas mi psiquiatra, pero que yo tampoco te... Pero sí, si no quieres muy alto, pues vale. Que yo te dejo ahí, que tú también tienes lo tuyo, eres buena tía, pero también tienes lo tuyo. A ver, ¿que no pusiste ni un 12? Que no tenemos. Hola, ¿qué tal, gente pajera del infierno? ¡Ey, Javi Virsen! ¿Qué tal? Ya aquí, como Pedro por mi casa, ¿sabes? Es que... esta gente que está aquí todo el día, se pasan aquí el día y encima no ponen voz para que no les pille la mujer o el marido. ¿A qué aspiráis, tíos? ¿A qué aspiráis? Así no vais a llegar a ningún lado, no vais a cobrar $100 a la semana. Mira, 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 espera, esto sí que es bueno, el Dom. Don't sing, singer morning, I'm a fucking retard from the metaverse. Mírale, 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 es que miradle, por favor, mirad singer morning. Singer morning, singer morning, singer morning. Uy, se parece a mi ex de RL, tiene la misma cara de retrasado. José, si estás viendo este vídeo, un saludo. Hola, ¿por qué tienes cara de retrasado? Coño. Y así, bueno, soy cósmica, ¿eh? ¿Os ha quedado claro? Que no vengo a dar pena, que me creo superior a todos vosotros. Luego, si eso os da pena, me cargo con su tema. A ver. Ay, ¿por qué no me retraso crónico? Me encanta este nombre. Se me ocurrió un lunes, o no sé lo que era, un jueves, creo. Yo me iría a comer un plato de lentejas, pero pudiendo estar aquí en Second Life, que es una red inagotable de retrasados. Qué cabronas, tío, qué cabronas. Lo voy a dejar predito. Oye, ¿cómo se hace para ser normal? Hostia, me he caído por ahí por el borde. ¿Cómo se hace para ser normal y retrasado? Quiero saberlo. Singer morning, retrasado. Joder, aquí hay gente que está directamente a fecar, haciéndose pajas. Se están haciendo la paja mientras van a la cocina, se corren por el pasillo, se sientan en el ordenador y siguen en Second Life. Qué gentuza hay en este juego de mierda, ¿no? Empezando por mí. Lo que pasa, yo soy Jesucristo. Pago vuestros pecados, mira. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Nada. Joder. Un segundito, RL. RL. Vale. RL. ¿Me tenéis aquí? RL cacao pipí. Cuéntanos. A ver, no tengo un puto 12, no puedo colocar cartas, no tengo un puto 12. Valentina, te queremos. Cachopina boca chancla. Ni que pintado el nick, ¿eh? A ver, le meto los dedos a Rosalía. Me encanta ese nick, es muy bueno, ¿eh? O sea, quien se lo inventó es una gran persona, le voy a hablar. Hola, ¿qué tal, friend? Ah, ya se ha ido, mierda. Entonces ya no hay nada que ver en la mansión. Vamos a hacer un breve análisis del sim. Yo es que como estoy loca, analizo las cosas. A veces no hablo y callo, pero sigo sintiendo todos los mongolos. Ahora pasa, a ver si no está ninguna nadie, porque ya verás a venir arriba y no... Bueno, voy a por un plato de lentejas, seguir hablando de cosas intrascendentales. Humano, qué lindo. Vale, tranqui. Ni un uno, ni uno no te... No tienes unos. Oh, qué guapo. Ahora sí, joder. Uno, dos, tres. Y un puto comodín, así de todo. Voy yendo y viniendo, ¿vale? No te... Vale. Joder, qué putada, colega. Qué putado. No tienes el 9, uy, menos mal que no te lo puse. Bueno, a ver, ahora ya en serio, vamos a hablar un poco en serio como las personas humanas. Si vosotros tenéis RL y toda esa vaina, ¿qué hacéis aquí todo el puto día? ¿Qué tenéis? ¿Un curro a media jornada y trabajáis a las horas de descansar y estáis aquí en SL en las horas de trabajar o cómo? ¡Ey, tus muertos! ¿Qué tal, Mike, amigo? Me encanta cuando escucho a Mike llamarme enferma. Me siento tan en familia. Ya estoy. Vale. Hasta luego, puta norma mierda. Mike, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Están baneado? Mira, mira, mira la Marta Claremont. Que lleva una cara mes, mazo de fea, tío. Y por tirar porque no tengo... La gente para que se gasta dinero en esas mierdas, tío. Si te dan 2000 linden por una paja, sacan un RL y te compras un paquete de tabaco, tío, en vez de esa mierda de cara. Es mi opinión personal, ¿eh? Luego ya cada uno se mata como quiere. Pero amigo, enferma, ¿te has tomado la medicación o no? Ey, ¿qué pasa? ¿Te has dado cuenta de cuántos fracasados hay en este puto sim aparte de nosotros? Mira, mira, escucha, aquí está el Javi Virsen con su avatar aesthetic, que es su único cuerpo mes y lo lleva ahí y lo luce con orgullo. Luego está el Yamanel Cronis, que es un retrasado crónico que no sabe ni leer. Bueno, la Ibel tiene una tienda, venga, hoy no te digo nada, tranquila, eres muy guapa tú, bendita seas entre todas las mujeres. La toca esta a saber quién es. ¿Entiendes? No, es que aunque seas lesbiana no te follaba, vaya puto avatar de mierda lleva la puta. Amigos. ¿Qué tal? Relájate. Estoy relajada, venga, va, dime. Escucha. Me han baneado 5 veces de un sim. Me he sentido querida. Tú sabes que hay un experimento del arroz chino que a uno le dicen te quiero, a otro te odio y a otro le ignoran. Pues el que más se pudre es el que es ignorado. Es mejor que te insulten que te ignoren. ¿Entiendes, Uruz? Esto es filosofía. ¿Qué decías, puta? Nada, que me comí unas pollas, se me ha atragantado. Arroz chino, ¿no? Sí, sí, porque si tú le dices a alguien que le odias, te pudres. Si le dices te quiero, esa vibración se extiende entre ti como algo positivo. Pero si te ignoran es peor todavía, te pudres a saco. Por eso yo aquí en Second Life me siento querida. Me echan de los sims y me insultan. Tengo la atención que nunca tuve. Bueno, en verdad en el cole era la típica arjona. Pero era una puta mierda, los profesores siempre esperaban más de ti y todos se tenían manía, era puta mierda. Me sentía un jodido cero a la izquierda. Ya soy Jesucristo en Second Life. He cumplido mi misión en la vida. Hermanos, os quiero. Suicidémonos en este sitio tan jesucristiano que se llama infierno, con pentagramas en el suelo. Es verdad que la ignorancia es la felicidad, y que cuanto más estúpido eres, más feliz eres en RL y SL. ¿Qué opinas de esto, Amarilia? Mira, Amarilia es una de esas que van de aquí de pibón y luego folla con viejos de 60 años porque es una gorda de 200 kilos. Pero no pasa nada, porque yo soy bipolar, cada uno tiene su mierda. A mí es que me hacían bullying. La cachopa boca chancla lo dijo. Soy como Perchita, tía, ¿no? Mira, mira, ahí está crear. Aquí salen avatares nuevos, como setas. Crear, ¿quién eres? Mírala con su cuerpo maestrella ahí, con todas las patas. A ver, el Second Life así en plan recopilación sirve para pasar el rato, para hacer dinero, para prostituirse, para ser subnormal y para blanquear dinero, ¿no? Si se me ha olvidado algo, decírmelo. Yo es que no tengo dinero negro, yo dinero negro lo saco de aquí. Ya cuando me muera, si eso, pago los recibos. Uy. Qué feo, ¿no? El cartel este del infierno ahí con el chochimés ese abierto. Los pies maitrella, que son mazo de planos ahí, con sus puntitas. Ahí. Os amo a todos. Perdí mi link en la subasta. Bueno, no sé de lo que digo. Bueno, espera, que ha abierto micrófono una voz de la sabiduría. Vamos a ver quién es. Usted es psiquiatra de guardia también, ¿no? Que tengo una esquizofrenia sin paga. Yo sí tengo esquizofrenia, como dice la gente de Second Life. Exijo mi paga. O sea, pray for leave. Pray for su paga. Qué putada, me han baneado de Mac, ¿no? Ahora me salen los anuncios del Spotify en japonés. Claro que sí, guapi. Si quieres Spotify, ponete 1000 yenes al mes y lo tienes. Y yo, claro que sí, guapi. Arigato genki desu ka. Que yo tampoco soy psiquiatra, hijos de puta, que estáis enfermos vosotros también. ¿Pero dónde estás, puto señor? Me he caído, ahora vuelvo, no sé con qué cuenta volver. Di un número del 1 al 7. ¿Y tú? Pero no vuelvas. Que no vuelva. Echamos un LOL. Es una puta mierda el LOL también, ¿eh? A mí cuando me dicen, haz RL, digo, pero ¿y qué voy a hacer yo en RL, tío? ¿Follar con polacos? Putos polacos, tío, en serio, no tengo nada en contra de los polacos, incluso, en serio, no me voy a poner a hablar de la Segunda Guerra Mundial, yo les respeto, tío, y todo eso, y me parecen bien los polacos, los austriacos, los alemanes, los islámicos, hasta los americanos de mierda, me parecen bien, no tienen la culpa de haber nacido ahí, pero en serio, en mi barrio solo hay polacos, y son feos y no saben hablar, no me entiendo con ellos. Mi vida real es una mierda, exijo que me cambien de lugar. Hola, voy a reiniciar, ahí os quedáis, hijos de puta. Qué guapo el Mickey con su cara con sangre siempre. Tiene tanto glamour. Yo es que no tengo amor propio. Por eso no voy a First Days, a hacer eso normal. Hay que tener poco amor propio para ir a First Days, ¿no? Ahí. A vestirte de super hunter clan. La cachopa, inteligencia supina, inteligencia suprema gallega. Sin trones a 5 pavos. Que esta gente luego van de que tienen RL, pero están, las horas de trabajo están aquí metidos como hijos de puta. Ustedes no trabajan ni nada, son una escoria de la sociedad igual que yo, o peor. Porque yo al menos tengo la excusa de que soy una inadaptada, pero ustedes son retrasados. No, hombre. Vamos a relajar, ¿no? Hay que ser sinceros. También esta gente puede que tengan ahí su genialidad sin descubrir. Yo con la que he hablado antes, con la Nesita 19 Morena, me ha parecido una buena chavala. Tenías buen fondo, ¿eh? En serio, buena chica, buena chica. Yo la he visto buena chica. Digo que me sorprende un poco porque el tío con el que está parece su padre, pero oye, si ellos se quieren, pues... joder, ¿qué más da, no? Vivan las parejas. Aunque te mueras solo, vive con un gilipollas al lado y sopórtale. Para eso está la vida, para malgastarla hasta que te mueras. Y aprender entre medias de los errores de mierda que has cometido. Joder, soy un líder espiritual en plan oscuro, ¿no? No, por favor, la época Ghost ya la pasé. Bueno, a ver, pero es que Ghost tenía temas buenos, ¿vale? Porque es un grupo así como hard rock de los 70, así muy vintage, muy Pokémon. Ya que no sé lo que digo, pero yo me entiendo. Yo me tomo mi pastilla, pero bueno, las pastillas no hacen magia, es como dice. No, yo es que escribo bicicleta con V y a ver del verbo con V y a ver con H y es que dicen que me da una pastilla. No, o sea, si eres un normal no hay pastilla para eso. Yo igual, tío, a mí la pastilla pues me puede controlar un poco la ansiedad o me puede controlar un poco la depresión, pero ya todo el este paranoide que tengo de, yo qué sé, de destruir a Dafne o de cagarme en los muertos de la liana que me banea de ahí porque le gusta tener poder, ya que en RL la pegan en su casa y seguro que trabaja limpiando culos de viejo. Pues yo qué sé, tío, yo entiendo que la gente ejerza en SL el poder que no pueden tener en RL, o sea, yo les entiendo, porque su vida tiene que ser peor que la mía, ¿no? Ya que yo, fíjate, yo es que soy una persona humilde, yo realmente en mi vida siempre he sido una puta mierda y siempre me dijeron, intenta cambiarla, intenta cambiarla. Pues yo llegué a la conclusión, atención que esto sí que son palabras de sabiduría y crecimiento espiritual, que me aplico y luego os explico, llegué a la conclusión de que no tienes que cambiar tu vida, tienes que aceptarla. Y cuando tú te aceptes, te cambiarás a ti mismo y tu vida cambiará a tu alrededor. Estas son las realizaciones que yo he tenido como maestrilla espiritual de Alcalá de Náhuatl que soy. Me podéis buscar, tenéis mi dirección que la van pasando en Notecast. Venís aquí, me amenazáis primero como Dafne, llamáis a mi casa con oculto. Hola, soy Dafne, vengo a decir que Liz es mala, y que la he denunciado en el juzgado y que la voy a banear del Pokémon Online edición plata. Y yo, uy, qué amenaza, ¿no, tía? Estoy cagada en mi casa después de haber escuchado esto. Y que sepa que usted es la única que insulta en Second Life. Y ya, ya está. No hace falta que digas más, Dafne. Eres la sabiduría hecha palabra. Con tu pinta de rosa de OT cuando adelgazó ahí con sus 100 kilazos, y con el Manolo Cabezabolo. Que conste que no me meto con la niña, pero lo raro es que os haya salido guapa. Es guapa, yo no le insulto, pero... Ya vale de odiaros. Me habéis quitado las cuentas, me habéis arruinado la vida, me habéis jodido la vida virtual. Ya, vamos a parar. Porque si yo que estoy enfermita no puedo ponerle freno, vosotros que supuestamente estáis bien, que a saber qué cuadro psiquiátrico tendréis para hacer lo que hacéis aquí, pues demostrad que estáis bien o pretendedlo, igual que lo pretendéis todo. Ahí la Dafne con su avatar de espárrago y luego el rosa de Operación Triunfo, Qué bien me explico. Yo que tenía tierras y dijo, respuesta me va a traer. La verdad, no tiene nada. Es que está al lado te pide lo mismo. Regalito, venga, ah, regalito. Sí, te va a otro joder, otro uno. Ah, chigüeña. Mamarito. ¿Lo puedo llevar para allí, para la granja? Mira la nenica Amalilia, que me tiene mareada de mis 840.343 avatares. ¡Ey, Javier Caña! Está todo bueno tu avatar, ¿no? Qué pena que luego, en cuanto abras la boca, serás retrasado, como todo bueno. Espera, perdona, que te acabo de hacer tú y tienes una cara chunga. ¡Ey, nenica! ¿Ya la has dejado con el nenico? ¿O es que ya no se conecta? Dime unas palabras de odio. Me gusta sacar a la gente de quicio y que acaben saltando, es súper guay, tío. Saltan ahí. ¡Ay, canta su odio! Es súper gracioso. ¡Ey, nenica! Vas ahí con tus cadenas ahí de vaca en la vereda. Que has cerrado ya la mierda de Euforia porque no iba nadie y has abierto otra mierda. Me alegro por ti, puta. Vamos a seguir haciendo la ronda. Hostia, está la Kenia. Esta sí que me cae guay, ¿eh? Kenia es una tía guay. Yo la quiero a Kenia. Ella me acepta, aunque yo insulte y diga mierda. Sabe que es el telepec mezclado en retraso. Bueno, luego aquí está Enoch, que es mongolo. Aldarians, que tres cuartos de lo mismo. Chinaski es amigo de la Atenea, mira. Mira el avatar del Chinaski. Mazo de vintage, chaval, ahí. Con sus tatuajes pintados, su camiseta, su cara de pajero de 45 años. Sirenea va muy guapa siempre. Ella dice que no se masturba, pero yo estoy segura de que se los hunde hasta el tuétano. Luego, Dar de Costa, nunca la he visto, pero también tiene bastante pinta de pajero, oye. Osune More es argentina y tiene un de BDSM. Esta no sabe ni quién es, ha dejado aquí el avatar y se ha quedado feca haciendo la paella en casa. Vamos a seguir haciendo zooms. Tú muerto, ¿no? No fumo porros, ya quisiera yo. La amarilla, bueno, ya la hemos dejado. El Jan, otro payaso. Luna, joya preciosa que se ha comprado en Maitrella por fin. La Crear, esta que está buena, oligarca, pajero patriótico. Que no joya ni pagando, va a tener dinero. Cronocef, que no sabemos quién es. Y bueno, ¿y estos? Kibe Fabián, ¿no? Joder, Yala, me va a tirar esta luna, me cago en la mano. Sí, pues tú no tires un espera. Me gusta el gacha que lleva la Valentina en la cabeza, me cae bien. Cachopina. Sí. Yo un Sintrona a 5 pavos no te lo compro, pero si vendes cachopos sí, eso está rico. Qué rico los cachopos. Me ignoran así, me hacen el vacío. Me encanta. Me recuerda al colegio. Ey, me gusta su cola vento ahí. Ey, y la chaqueta no la tengo. Ahora no tienes más cartas, claro. Y la otra que no tengo dos. Porque... A ver, y ahora no fue macho al menos la cabrona. Sí, con amor, sí. Con amor, hija de puta. La otra enferma que lleva aquí. A ver, yo no tengo WhatsApp, cool. Ah, vale. Pero no tengo WhatsApp como de la mía. Ah, haces bien. Yo lo tengo, pero lo tengo más que nada para dar por culo a la gente, porque la gente ya no lo usa. Sé que estás hablando, pero no te veo porque no estás escribiendo. No escribes, no sé lo que... Sí, sí, es que tienes un micro altísimo, pero altísimo. Vale. Voy a llamar al puto Dani Smiley a ver si se conecta. Al Enrique el jefe ya le llamó y no me coge. Y sé que hablas porque las ondas son verdes, claro. Vale, tranquila, no me molesta. Es lo más interesante, hablar con uno mismo. Bueno, ¿qué, Andy? ¿Cómo va el tema aquí? A ver, pichona. Voy fatal. Estoy aquí, mira, por ir agilizando, porque yo no voy a hacer nada. A ver, tío, tengo un puto uno, tío, a ver. Coño, no sé. Ya. Un 12 ya. Cabrón Rose. Yo no sé para qué pido nada, se me va a dar por ahí. El Sintrón es unas pastillas que toma la gente mayor para que no tome... ¡Otra vez! ¿Ah? No, no, aquí no era, perdón. Por las venas. Eso es el Sintrón. Coño, la habéis cortado. Es un anticoagulante, por así decirlo. No es a la Andrea, que nada más que me pone lo uno. No, mujer, no, eso lo toma la gente mayor para que tenga sangre diluida y le llegue bien el cerebro, el corazón, a todos los lados, para que... Cliquirilla. Joder, tío, yo es que esas cosas... Buenas, November. Aquí todo... Aquí es que, tío, sois unos putos mierdas, aquí todos con 40 años en Second Life, tío. A ver, ole, tengo unos aquí, toma, qué guapo. Yo me voy a hacer vieja aquí, ¿eh? Queréis que vuelva RL, pero yo no vuelvo a RL, chaval, este es mi puto lugar. Lindenlab me debe un sim, Lindenlab me debe una región entera, de por vida. Esa Petra, uy, que tiene puñales. Me llama al Dani, hijo de puta, a ver, uno coge. El 12. Tío, me he puesto un plato de lentejas, en serio, pero he empezado a comer más una pereza, tío. Ahora me pondrá otro uno, la Andrea, ya, no, ya me la puedo. La... Es como más. Ahora ya he ganado, ya está, venga, ya me puedo ir, que tengo que irme a trabajar. Hostia. Ahora, venga, muy bien. Ahí, ahí, levantando el país. Muy guapo, tío. Hay que hacer algo por la vida, hombre. Si no tienes excusa como yo, que estoy tara de la puta cabeza, pues tienes que hacer algo. No, es algo para RL que no voy. Vale. Un besito. Venga, un besito. Yo tengo que dejar. Chao. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chame, hijo de puta, hoy me cuelga el cabrón, tío. Si le vengo a dar las buenas nuevas de que tiene que venirse el Second Life, tío. La gente es mazo sí, de poco si quieres jugar, levántate y siéntate, cool. Me ha dado un mazo de lag, tía, espera. ¿Qué dice? ¿Que sí o que no? Me tiene el mutea. No le... Pues salva, está. Tío, en serio, la gente es un mazo de poco jesucristiana. Muchos serán los llamados, pero pocos los recogidos. ¿Sabes que no habéis leído los vídeos? A ver, ¿que no salen las fechas ni nada o qué? Tío, me hago... ¿No va a estar ya? Ah, el estar. No, es que no sé, no veo el estar, pichona. Yo tampoco, nos levantamos, a ver. Me voy a comer las lentejas, tío. Ahora para arriba. A ver. Nos vamos a tener que levantar todos. Levantar, pues escríbele a ver. Cubi, levántate un momento, que si no, no podemos empezar una partida, anda. Que no se levanta. Le echamos un parche. Sí, si no se levanta así. Hala. Hala, pues venga. Es que se va a caer. No, se debió caer o algo. Venga, va. Ahora. Sí, igual era eso, que como antes no nos levantamos todos, igual por eso que todo. ¿Cómo se grita? Alda, ¿qué dices? Control Enter. ¿Qué dice Alda? Alda, que se acerque hasta aquí, que no se come a nadie. No, es el guardián de la puerta. Alda, yo a mí puedes sentarse aquí todo el mundo. A mí no me molesta nadie. Bueno, salgo yo. Oye, a ver si gano una, que no es manera. Hola, ¿qué tal? No tengo vida social. Alda, puedes acercarte, que no comemos a nadie, granaino. Voy a hacer un grupo de Second Life de asexuales. Asexuales acosados en Second Life. Me parece que no puedes estar en este juego si no te gusta follar, tío. ¿Qué quieres jugar? Hola. ¿Quieres jugar, Amarilia? ¿Nos levantamos y juegas con nosotros o qué? Nenica Amarilia, ¿eh? Nenica, no te odio, pero sé que tú a mí todavía sí. Están ahí las espinas. Ah, jolín, bájale el micro. La nenica la dejó... Bueno, me callo ya. La dejó en el micro. Venga, levantémonos. Alba, no me seas capaz. Así de la jaita, la mano caída. Súper curiosa la humanidad. A mí me hace gracia porque aquí se quejan. Oye, pero porque nosotros tenemos que aguantar que dices te loca o no sé qué. Y yo porque tengo que aguantar que todos seáis mongolos, mediocres y no aportéis absolutamente nada, ¿no? O sea, siempre hay dos caras de una moneda. Se me ha quedado esto súper pillado. Va, ahora que tire voy a por mi medicación. Venga. Yo me la tomo para dormir. Me tomo ahí de golpe todo. El lorazepam, la cimbalta y la quetiapina. Y me quedo rocket, chaval. Yo me tomo todo. A mí me lo pone el médico. Yo psiquiatra no. ¿Psiquiatra? ¿Para qué? Para que me analice la vida, que se analice ella. A mí ya cuando me empiezan a soltar frases de Paulo Coelho, digo, mira, chaval, me cago en tus muertos, ¿eh? Es vergonzoso que la gente, porque se saca una carrera y una oposición, estén ahí con el culo plantado, bueno, ver, aunque no vayan para nada. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente cada vez que me siento me levanto, se me va la cámara a tomar por culo. ¿Y qué pasa? No me llegó el juego, me jodo. Venga, pero levantamos otra vez. Otra para arriba. Uy, no, no, espera, que igual si sale el extra, si me llega a mí. Venga, va, otra para abajo. Mira, chaval, estoy comiendo lentejas. Yo creo que esto es... Esto representa lo mal que está mi vida ahora mismo, lentejas, ¿eh? Ya quisieran muchos comer lentejas, ¿eh? Me se ha caído. Sí. Pues para arriba otra vez. Bueno, no es hasta ni hasta, esperamos. Rogad por mi alma, ¿eh? Yo rogaré por la vuestra. Dicen que fumo porros, es mentira, ya quisiera yo estar aquí todo el día fumando y no darme cuenta de que... Tía, que me duele de cabeza. Tómate un Clander. Yo últimamente estoy viendo House, porque me siento identificada con House, ¿no? Es un hijo de puta que la vida lo ha debido de tratar mal, encima el tío es más inteligente que la media y dice, coño, ¿por qué la gente es tan mongola? Y tanto de, ay, te quiero, y pues, a tomar por culo, soy médico, te vas a morir, venga, a tomar por culo. Me cae muy bien House, me recuerda a mí. Yo cuando lo veía con 17 años, cuando veía House, cuando estrenaron la serie, ¿no? Allá en el 2004, yo decía, qué tío más guay House, ¿no? Me ponía cachonda incluso, bueno, me sigue molando, reconozco que me follaría al actor ese, pero solo porque me pone el House, ¿no? Pero no era consciente de lo realmente borde que es el hijo de puta y lo mal que queda en las situaciones. Vale, perdón, dejarme que cargue un segundín, tío, y ya, Sí, tranqui. Es que me pasa ya de hace una temporada, tía, que... A todos nos va mal el Second Life, Cachopina. Se me pira por ahí la cámara. Te queremos, Cachopina, boca chapa. Me quedo como lagueada, ¿sabes lo que te digo? Por ahí, por el culo del mundo. Yes. Sí, me encanta, todo lo que cuenta Cachopina siempre es magnífico. Buena, Marilia, eres tan buena aquí como del 31, hija de puta. Porque si no, igual me levanto y no juego, ¿eh, cabrona? La Marilia. La mujer, ¿no? Qué voz más bonita tiene. Me gusta la voz de Marilia. Yo, I love Marilia forever. Marilia, todo lo que tiene de buena, ¿eh? Lo tiene de buena jugadora. Es pro de esta mierda. Joder, siempre esto me lo he copiado de Kokoro. Yo no sabía lo que era Luzol hasta que no conocía a Kokoro. Conocí a Kokoro y dije, hostia, que si cuentas cualquier mierda y añades un eructo al final, queda como más puntual la cosa, más me la pela, ¿no? Porque yo la verdad, yo siempre fui una persona con ideales, tenía unos ideales muy altos, ¿no? Yo fui evangélica, vi Evangelion, ¿no? Muy evangélico todo. Y siempre creí en eso, ¿no? De la salvación del alma y toda esa mierda. Bueno, sigo creyendo en ello, de hecho. Lo que pasa que ya digo, mira, tío, sí, para los 4 días que voy a estar aquí, mira. Esto es uno de mis pensamientos profundos. Que yo debería cobrar por decir esto, pero como estoy... Estoy de rebajas y os lo cuento gratis hoy. Bueno, eso también lo dice Cosmos a veces, ¿eh? O sea, Cosmos lo dice con sus palabras y yo lo digo con las mías. Hay cosas que por mucho que las intentes aprender con la mente, hasta que no las aprendas con el alma de que ya las has integrado, no se te quedan. Eso es así. Tú puedes pensar, en África hay negros, pero hasta que no vas a África y ves hay negros, ¿no te has enterado? Esto es la explicación simple. Ahora mismo la verdad que con la falta de sueño que tengo encima como que no me los explican mejor. Pero Hare Krishna. Tengo un videojuego aquí de blogger para sentirme un poco más yo misma, ¿no? A veces en el móvil me bajo juegos de famosos para sentirme de fama, para diluirme en la esencia movilística del universo. El retraso más grande tengo. Voy a llamar al Mike. Yo también tengo... Nunca publiqué la lista, pero les tengo a todos. Que ya sabemos que se ha muerto Chris Cornell. Es que, tío, es abrir el este. Se ha muerto Chris Cornell, Que ya lo sabemos. Que ya sabemos que se ha muerto Chris Cornell, que era el cantante de Soundgarden, de Audioblade y de Tus Muertos. Ya están los VPNs japoneses cayéndose. Pues hoy me ha ido bien unas cuantas horas seguidas el Second Life, que con el VPN no te creas que es tan fácil. Yo digo una cosa, vamos a banear a todo el mundo. Todo el mundo con Maitrellas y con Marquez baneado. ¡Ya está! Se jodan, cuéntame 3 días y con VPN. A tomar por culo. Que se banee y linden a sí mismos. Es una propuesta que yo propongo, ¿eh? Y me he copiado, van. ¿Tienes un simi de bots? Van. ¿Llamas puta a alguien? Van. ¿Subes una foto de RL que no es tuya? Van. Y así, así. Y está retrasado de Luma escribiéndome. No me interesa tu vida, puto cara plato, ¿eh? Una cara de plato que tiene el mongolo. Me dice, follamos, digo, pero esto que es una cámara oculta. Vale, voy a contestar. Enfermita, me dice. ¿Qué te pasa que me llamas? Nada, puto retrasado. Era solo que estaba reclutando subnormales esquizofrénicos como tú para el Second Life. Y quería que vinieras, pero que tampoco hace falta que me contestes, ¿eh? Ten cuidado con la cara, que pareces chino, me cago en tus muertos. Qué asco me da el Humanorman, ¿eh? Con su cara de... Parece una mezcla entre Justin Bieber y Bob Esponja. Voy a llamar a Mike, espera. No sé cómo lo tengo guardado. Mike, probablemente sea Mike. Mike SL, lo tiene perdida. No, 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 no. Ups, se ha oído. ¿Qué pasa a mí? Que hijo de puta, me cago en tus muertos, ¿no? Que me has dejado aquí tirada en el Second Life y yo llamándote. Por cierto, estoy grabando y se ha oído el mensaje de tu contestador. No ha sido mi culpa, ha sido tu contestador. Configúralo para que no diga tu número, Yo solo lo he grabado, pero lo has dicho tú. Ha sido que vaya a juicio el teléfono. Venga, chao. Ay, me ha encantado. Yo no me excuso, yo directamente soy yo misma, o sea. Soy Jesucristiana. Soy Jesucristiana, ya está. Yo no tengo que esconderme aquí como la gente del Second Life. No, yo es que estoy gorda en RL y me escondo. No, ya me da igual. Yo enseño la cara, los lorzas, todo lo que haya enseñado. Que aparte que bueno, aunque ya se sabe, estoy mucho menos gorda que... Por cierto, seguir haciendo propaganda de que estoy gordísima, porque luego la gente me ve y se queda flipando porque no doy tanto asco y digo bastante, ¿no? Me hacéis así una... creáis una expectación de mierda y luego se dan cuenta de que estoy bastante mejor y digo, oye, así que seguís así, me hacéis un gran favor. Que yo paso de parejas y esa mierda, yo eso ya, para quien quiera. Trabajar y tener pareja, cosas esclavitudes para quien las quiera. Yo me levanto y hago lo que me apetece cada día, es lo mejor de la vida. Housing. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué coño será este? Esa Westin. Parece mi novia Cyberpunk, ¿no? Son como una pareja de retrasados Cyberpunkies. Abrir DM. Abrir DM la tenía también. Un momento para tus muertos, ¿no? Esto sin voz, el Second Life sin voz, yo siempre opino que no tiene gracia. Pero yo qué sé. Tú mira las pintas de la gente, los que se ponen avatar que mono, tío. Yo los que se ponen avatar que mono los mataba. Mira esta que cara lleva, la cachupina. Es graciosa, ¿no? Y se ha puesto las orejas como de soplillo. Me gusta. Cachopa, estoy enamorada de ti, de tus sintrones. Quiero un sintrón de esos, para que se me coagule la sangre o no sé. Está con el que mono ahí, que enferma. Con esto es de Japón, es lo que tiene. Estoy troleando y mirando. Vamos a ver la mierda que me ha grabado Luma. Primero, acabo de ver la llamada. O sea, que no es que no te lo haya querido coger, gilipollas. Y segundo, no juego juegos de mierda de enfermos sociales como tú, psicópata. Porque hablas como el Chame, te quieres parecer a él. Nunca serás como Chame. Chame tiene mucho más swag, sex appeal. Pero si algún día quieren hacer un trío con dos retrasados, no dudaré en llamaros. Un besito, chao. Se me hace mucha gracia. Ay. Ya estamos reportando. Me están reportando. Yo no sé si esta gente se lo toma en serio o no, pero a mí en verdad me la pela. El Cubic, ya estamos reportando. Despídete de tu Facebook, canal de YouTube y cuenta del Novatrix. Qué miedo. Qué miedo, friend. Me das un miedo, mira, con tu avatar aquí con el hurón. Ey, que te persigo. Ey, que veo tus vídeos, te voy a reportar. Soy más de willyrex. Un poco pasado de moda, ¿no? El willyrex. Este pavo tiene pinta de tener pasta, ¿no? A esta hay que hablarle y decirle: hola, dame 1250 linden, ni uno más ni uno menos. Para el cuerpo el link. Hola, ¿qué tal? Tiene tatuajes blancos, eso es otro nivel. Tatuaje blanco representa carisma, clase, certeza y pollas. Sudamericano, mira, mira él, mira la amarilla. Hola, soy Mara Amarilla. Me pongo cara de amargada para parecerme a RL. Mamarilla. Yo solo quiero saber si la gente tiene linden o euros o dólares. O sea, el resto para la pela. Yo no follo. Yo solo follo si me pagan. Uy, ya, ¿no? La amarilla esta es una gorda de 100 o 200 kilos. Bueno, 100 son pocos. Sobre todo para lo que hay aquí. Una amarilla. Cubic no más retraso crónico. Me están reportando la cuenta. Creo que la abierto ni me da. Estamos reportando. Ahora van a comprobar la IP y van a decir: mierda. Mira, mira la mamarilla. Uy, va. Eso soy yo, bueno, mejor no os explico. Pensad lo que queráis. Era una de tan rota, en realidad, no seáis más cerdos. La mamarilla no quiere jugar conmigo. En verdad, solo hay una manera de comprobar si este vídeo es Cubic o no. Es ir a un hispano y ver si me han baneado ya. Si me han baneado ya, está claro que es Cubic. Que ha venido aquí. Ay, es que... soy de la policía de Second Life. Me llamo Cubic Nomad. Antes tiraba Sims, ahora me pajeo con Estela. ¿Qué tal, friends? Puta lentejas, macho. Te pones a comerte un plato de lentejas, nunca se acaba. Es como una maldición. ¿Cuánto muerto? Voy a llamar a Enrique. Coger, hijo de puta. Dejaré un mensaje de voz. Me ha escrito otro mensaje, Luma. Afrodita, los cojones, las cosas. Me la pela, que me digas esquizofrénica. Primero porque no lo soy y segundo porque si lo fuera me daría igual. Y tercero, si lo fuera tendría paga, o sea que no es nada de lo que avergonzarse, tío. Pero... ya está. Te lo he dicho en el otro audio. Que en verdad, aunque tengas cara de plato y seas una mezcla entre Bob Esponja y... no sé, tío, es que me aburre ya insultar, tengo un sueño. Eres feo, retrasado y gordo y la tienes corta. Venga, chao. Que lleve colabor. A mí me hace gracia porque la gallega esta habla muy en plan soy gallega. LOL. Estaba en Inferno. Huele como a quemado. Hostia, espera. Están quemando mi edificio. But I'm still young. Qué bonita la música japonesa, era un salirse de la realidad. Oh, tío, me duele la sien derecha, qué mal. Ponerme 50 gramos de pinefrina. Veo mucho house últimamente. Me ha venido una altera ahí, todo Charmander nivel 23, y me ha dicho: te estamos reportando ya, despídete de tu cuenta de Facebook, de YouTube y del Club Megatrix. Ey, ¿cómo haces para escucharme, cabrón? ¿Me estás escuchando en streaming o es que me tienes... me tienes hackeada? Ya sabía que algo de lo que me habías pasado era para escucharme en vivo y en directo, o es que acabas de escuchar el audio, no sé. Qué locura, ¿no? De vida. Eso no me había dado cuenta. Estaba en inferno, huele como quemado. Hostia, espera. El Uma ha estado loco grabando audios. Igual hablo como Chame porque le conozco de hace 12 años. Puede ser. ¿No has llegado a pensar? Gilipollas. Es que yo no pienso, soy retrasada. Mi aspiración en la vida es follar con retrasados como vosotros. Decidme en qué TS entráis ahora, anda, que quiero rebozarme bien con la mierda. Que para 80 años de vida que me quedan, o a saber Jesucristo, ¿sabrá cuántos? Pues eso, ¿qué TS entráis? Yo medrin, más ironam, chuma casa pollas. Es más graciosa. Mírala, mírala, mírala cómo bota. La cara es un poco 90s, pero la quiero igual. Mira, yo soy Cubinomas auténtico, mira. Es que es el avatar que más se parece a Cubinomas. Seguro que ya estoy dando un hispana con esta, a ver, voy a mirar. Mírale, mírale, con su cuenta de Handelklander. No es bonito la rata que él... ¿Qué la ratica el olor ahí? Me parece un pez de Gian, qué bien hecho está. Esas tetas, frigging. Ese shorts, esas rastas de colores. Muy cyberpunk todo, pero en el pleno sentido de la palabra. Esto es ciberpunk, pero además sucio, ciberpunk de alcantarilla. Hostia, la Sandruki. Aquí la gente, según su RL se va yendo a la mierda, se ponen aquí cada vez más guapos. Me incluyo, me incluyo. Muy bonita la cara de la Sandruki. A mí me gusta que no se la cambie porque con el labio la reconozco. Ahí con su piercing pintado. En los labios. Muy sexy y todo. Los ojos... Lleva la cara de pato, ¿eh? La de patito. Eso que es un gacha. Es que lo tengo como más visto que el TVO. No le ha gustado el Vic. De cubismo más retraso crónico, no se la tomaba bien. La gente tiene poco sentido del humor. Y pasa lo que pasa. Y es que la verdad es que ya no me acuerdo ni... Ay. Voy a ir con otra cuenta y le voy a hablar a Dafne. Os recomiendo este juego, Blogger. Puto perro vendiendo merchandising. Estoy mal de willyrex. Ey, me han comparado con willyrex, tío. Estoy avanzando. Me entiendo persona. Estoy blogueando, por favor, no me interrumpáis. A ver qué cuentas tengo aquí. La niña, la contable que no sabe contar. Me faltan 100 millones para esta mierda. Bueno, pues ahora hay que ahorrar. Me banean de una hispana como si fuera un sitio importante. Puto Inkwolf, tío, que no paran de llevarme avisos de sus muertos. Y basta, sí. Joder. Sale menos este Second Life. Madre mía, es que me río ya hasta de mí misma. Con el VPN y grabando, chaval. La cuenta del Club Megatriz. Hostia, échame una lenteja en la pantalla. ¡Ah! ¡Qué asco! Me lo he comido, ¿eh? No se tira nada. A ver que me cuentan mis friends del WhatsApp. Yo que sé, tía, que me he puesto todo paranoica, que no me he dado cuenta de que te lo había dicho en un audio y creí que me estabas escuchando a través de la webcam, yo que sé, tío. Que me pongo ya en plan, aquí la gente se cree que soy hacker, me dicen que me apunte a un curso de programación, digo, tú muerto, ¿sabes? Hey friend, hey. Hey. Esta no tiene ni idea, ¿sabes? El cubic con un alter avisándome de que me está reportando a Linda Lab, que me voy a quedar sin mi cuenta del Club Metatrix. A ver, el track es un niñato, pero yo creo que es peor que yo, pero bueno, que me mola. Me están diciendo que están... Hey, friend, estoy enviando el report a Linden Lab. También hablo con Mark Zuckerberg para lo de tu face. En unos días te llegará la denuncia ARL. Yo creo que este es Enrique, ¿eh? O sea, yo no me creo nada, lo voy a llamar. Si no me lo coges, lo otorgas. A ver, Enrique. En verdad, lo bueno de que me baneen este cubi que en ese momento pone voz ahí para expresar su simposio. Ey, me van a denunciar en RL. Estoy deseando ya que me lleve una puta denuncia, tío. Llevan 2 años diciendo que me van a denunciar y yo aquí esperando y nada. Además, guay, porque tengo preparada la defensa, ¿sabes? Yo quiero que Dafne me pague mis seguritos. Pero en verdad no sé cómo... Supongo que ha ido escribiendo liana, liana, liana y ahí ha ido tirando. Estoy en Steam, dice. ¿Y a mí qué? A mí me gusta esto de sentirme perseguida, como... Vamos a ver de cuántas cuentas me tienen cogida. Sentía que, tío, que me he puesto paranoica, que no me daba cuenta de que te había hecho un audio y creí que me estabas escuchando a través de la webcam, ya que sé, tío. Que me pongo ya, en plan, aquí la gente cree que soy hacker, me dicen que me apunte a un curso de programación. Avisándome de que me está reportando a Linda Lab, que me voy a quedar sin mi cuenta de Club Metatrix. Lo de la cuenta del Club Megatrix me ha cagado. Y lo de que está hablando con Mark Zuckerberg también. Yo le voy a escribir un IM a Mark Zuckerberg. O sea, voy a buscar Mark Zuckerberg. Así del tirón. Eso es como cuando tenía MySpace. Ey, aquí ya me han baneado de... Me han baneado ya de la mansión y de una hispana. Así me gusta, ¿eh? Como buenos perritos. Vamos a ver. Enrique. ¿Estaré banned from region o algo peor? Gotta burn in the fire for you, baby. Vaya investigación charcutera que han hecho aquí, ¿no? I'm behind in the process. Voy a dejar de grabar ya porque esto ya es un coñazo y ya bastante, ¿no? Ya si pasa algo interesante os lo cuento. Chao. Bueno, voy a entrar con las par que quedan de las cuentas trolls. Y ya. Pues a mí me están persiguiendo en SL, me están diciendo que me van a banear de Facebook, de no sé dónde, y de que estar hablando con Zuckerberg para que me cierre Facebook. Unas locuras que ya ves. Quiero hablar con Mark Zuckerberg porque no puedo abrirle mensaje. Puto Illuminati de mierda, ¿no? Perdón. Bendito seas entre todos los nombres. Zuckerberg. Estoy hablando con Zuckerberg para cerrar el Facebook. I got a burning desire for you, baby. I got a burning desire. Illuminati. Na 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 na. ¿Quién es este? Está bueno, pero tiene una novia pija punk. Do you wanna know what I got my hands on? Keep reading. I ask how many of you to join me on this job. The Life of the Living Nerds. Qué guapo es Mark Zuckerberg. Me pone cachondo. Sí. No lo reconozco in the public. No se me cierra la esta de tareas, tío. Cerré ventana. Vale. Creo que me quedan dos cuentas con las que entro. No me apetece hacerme llamas hoy, de hecho que los he pesados, lo único que sí, que soy famoso de que me amáis, ya lo sé. Realmente no entro a ningún TS, entro al de Madrid, ¿no? Pero el TS de Gecko, ¿cuál es? ¿El que era antes el de DNI? ¿Que ahora han montado otro o qué? Porque el DNI, el que yo tenía guardado, ya no va. Es que no va ningún TS, y como me tienen manejada del único que entra gente, que es el de Gasochan, que pueden entrar canis rumanos, pero yo no. Te he llamado sin querer, que decía que si el TS de Gecko es el de DNI, que han cambiado, que es el único TS que mola del Dota es el de Asochan y pueden entrar rumanos canis, pero yo no. Flequillo loco, el nombre lo dice todo, chaval. Joder, ¿vieron más gente baneada? Alfonso Verde. Don Ferpain. Enrique GF. Hostia, hicieron sus payabeles cósmicos. Diana, puta. Carmen Arjona. Tienen mucha gente. Me tienen mareada a mí, básicamente. Seguro que estoy mareada ya. ¡Yay! Puta. I can burn this fire, oh baby. El cubito estará con su cuenta, mira, vamos a comprobar. Este o es Vitico, o es Enrique, o es el Truman lo sabe con otra cuenta. Uy, yeah, ¿no? Me ha visto a la policía. 2 semanas de edad, 14 días, restaurante fresquito. de esta gente que insulta desde el anonimato. Oye, este que guapo va, ¿no? Este puto troll le voy a... ya le muteo porque está claro que es el puto troll, mal lo sabe. Este ya... bueno, lo mismo no es el Truman, porque el Truman ya estaría a mi lado empujándome. Pero cualquier otro, ah, tío. A ver, esto de piernas palillo. Lleva la gente, macho. Este vestido, tío. Esas uñas. Bueno, que si cada uno tiene su evolución. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Los pies donde los ha sacado? ¿Son copibot? ¿O son slink? ¿Son slink con hepatitis C? Más feo. Y los muslos, los... ¡ay, Dios mío! ¡Qué piernas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué deformidad! Ya me ha dicho que no tiene linden, que es una mentira, porque seguro que tiene, pero bueno. Vamos a instalar el lomilla. Putos japoneses, a ver si pedalean más. Ah, no tengo espacio, que le peguen al domingo. Blogger Gold Viral. Este es mi juego de cabecera. Ayer me vi 12 capítulos de House. Ay, Dios mío, me acabo con las lentejas, no sé ni cómo, puto asco lentejas, tío. Coño, me ha apagado bien lindo y me he caído. VPN, o como dice la Karina, VPN Gate. Las maravillas de la tecnología. Si yo informática a nivel usuario, pero que para amigos hackers, estudiantes y aprendes a hacer de todo. VPN, tú me pones tu VPN. Seguro que es Enrique troleando. de la gente, entonces bueno, macho, no van a tener que hablar. A ver, el VPN de esos muertos. Ya no hay más Second Life porque ya no me va lo que viene. lo han baneado en España. Y me banea. Se me mutea. A veces creo que eso que te la das de muy culta es pura mierda. No me lo doy de muy culta, tío, pero cuando la gente va y escribe bicicleta con V, pues joder, me da la sensación de que no están sacando a eso. Aunque no sepa lo que es, bueno, mejor me callo. Poca cultura general, ¿eh? No es que me las dé culpa, o sea, está clarísimo que estoy por encima de la media, y sobre todo de esta media. I love Homer Simpson, Cristiano Ronaldo enfocado. Hostia, un trolazo. Vamos a ver quién es. Hola. ¿Qué tal? Hay un trolazo aquí. Político disfrazado del maricón que salió ayer en First Dates. La verdad es que lo ha dejado parecido. Viticón más listo, dice, madre mía, la gente. Esta es la típica que luego dice, yo tengo RL. Cállate RL, estás aquí todo el puto día. Luego me dirán a mí, tío, pero si yo no fuera por toda esta gente saca de aquí, yo no estaría aquí todo el día tampoco. Me enfermos. Mira la cachopina. Dice, no, yo es que la Liz no la voy a hacer de psiquiatra. Digo, no. Te faltan a ti estudios y potitos para hacerme tú a mí de psiquiatra. Sí, es buena tía, pero vamos, que ese comentario se lo puede meter por el culo. Me gusta esa camisa de fuerza. Bonita. Una casa de empeños. Tiene un poco de todo este juego, la anémica, va aquí de guión. Maricón vestido de Iron Man. Donde me caí metido o en un sueño me muero. Qué guapo el bibico, ¿eh? Igual que el de First Dates. Suele leer esta mierda, ya que publica la gente ahí contando su vida. Este me está diciendo hey friend, live puta gorda, XD, pedazo de lordas, gorda. Y yo nada más que hago, despídete de tu Facebook, de tu YouTube y de tu cuenta de PayPal. Cuánto odio, ¿no? Qué grandes parejas hace CL, ¿eh? Como dan vueltas los años, pero todo permanece. A ver, cuando se aburre ese tío. No te da vergüenza. Jajaja. Voy a llamar a Alcalá para contarle de que yo también estoy baneada de Mac y yo uso VPN. Ay, ya le he notado esas gemas cuando has repetido eso. Voy a llamar a Alcalá, ya, esto es lo último. Uy, esto es el Dani, espera, yo me he equivocado de colgar. Alcalá me enchó la bronca el otro día porque le llamé por la noche y dijo, a mí no me llames a esas horas, y dije, venga va. Pues ahora como son las 7 de la tarde le llamo y me quedo tan a gusto. Hola, ¿qué tal? Me banearon de Mac y todo y nada, estoy aquí con VPN. Ja, ja, ja. Espera, ¿cuántos jajaja me ha puesto? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ja, ja, ja. ¿Tú muerto? No. Yeah, ¿no? Pero ya, o sea, ya. Ah, eso, que mierda, ¿no? Aquí en Second Life, tío, la gente se puede insultarse. No sé, tío, o sea, te echan toda la mierda a ti y encima te culpan, o sea, es patético. Y es como que te usan de... Me das asco, pedazo de retrasado. Que no sabe hacer copy-paste, jajaja. Me ha aburrido este pavo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que se exprese. Normalidades que comparto esta pava realmente. Míralo a lo VPN, a ver. Coño, hace todo el día no es VPN. Si es que lo único importante que hay en internet ya es el Second Life. Vamos a ver, refresh list, line speed. ¿Qué chino es más barato? 190 megas, nada más, hijo. Ah, venga, 400 megas, hasta me conecto. Los japoneses te hacen con ese pepino que tienen. Ah, no se me conecta. Así que si no me conecto a los VPN no me deja entrar a Second Life, se me olvidaba. Este lleva conectado 7 días. A ver si me deja conectar. Venga, eso es bueno. Publicar vídeo. El chico diciéndome que me vaya a hablar con él y yo diciendo, mamá, lo que eres, no me contigo ni la vuelta a la esquina. A ver, si estoy conectada al VPN, ¿por qué no me carga? Qué puta bebida. No dices que tienes que buscarte una real life, así como nosotros, que tenemos una real life de mierda y estamos aquí todo el puto día. Y como predicamos con el ejemplo, pues te decimos que te busques tú también una vida. O sea, no seas como nosotros. Porque no me conecta. me estoy aburriendo de tener que estar aquí conectando y reconectando. Voy a conectarme a lo primero que hay y si no sale, que le den por culo. No. Es que ya esto es un enganche, es que no va. No creo a mí que vayan. Ahora está. Si no me van a hacer esta vez, ya me quito. Me voy a marcar. Espera, me voy al house. Y mañana es otro día. He dormido 7 horas. Me he puesto a las 11, creo. Me despierto a las 6. No sé. Parece que ya va. ¿Cómo? ¿Que nos han regalado dinero o es mentira? Yo creo que es mentira, yo creo que es alguien que es phishing por lo menos. Pedazo de gorda puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Ja, 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 desconéctate, mierda, seca, ja, ja, ja. Ahí está. Vamos a ver quién habla en el patio. Siempre me vale, es que no me afecta, lo que es ridículo. Esto es para quitarle el Facebook, ¿no? Para robar el Facebook, pero de gambleo, vaya. Ahí quedó un vacío en blanco. Está interesante, ¿no? La mía este. Está guapo. Es que yo ya no me... Estoy rara. No va el teleport, o sea, yo si no va el teleport me va a dormir. ¿Y qué pasa, hijos de puta, que no habláis? ¿Estáis aquí con todos los dedos metidos en el coño y en el culo? Sí. Arnica, ahí con su novio ciberpunk. Eso es muy coñazo. Bueno, se ha pescado. Voy a grabar porque ya...